Hello, hello. Hello, teacher. Good night. Good evening. How are you doing? Evening. Hi, good evening. Good evening, teacher. Thank you, thank you. It's nice to listen, to see you. How is everybody today? Good evening. Hello, hello. Thank you. How are you doing? ¿Cómo estamos esta noche? Fine, thank Bye. You. Nice. Excellent. Thank you so much. I appreciate on your confirmation. Thank you so much. Perfect, perfect. It's good to see that you're here, and I really appreciate on your punctuality and responsibility to be in the class. Thank you, thank you, thank you so much. I see we are 20 people. Veo que habemos 20 personas por acá, y qué bien, y que incluso más personas se van incorporando. Thank you so much. Perfect, perfect. Tell me, people, how was your day? ¿Qué tal su día? ¿Estuvo día tranquilo, día pesado, día de relax? How day in work? Okay. Busy day. Okay. Thank you. Thank you. But thank you so much, people, for the effort to be here. I really appreciate that. Les agradezco, ¿verdad? Porque a pesar de sus responsabilidades diarias, es tal vez un día pesado, un día ocupado que pudo haber tenido, pues está acá en la clase, ¿verdad? Y eso lo aprecio mucho. Habla bien de usted el compromiso que ha adquirido y que todavía aquí le estamos echando ganas, ¿verdad? Aprender, porque tal vez no es fácil por el horario, tal vez usted dice, ay, ahorita ya es como hora del sueñito, pero no, hombre, vamos a aprender inglés. Así ya después, ya se va, créame que después de la clase de inglés usted duerme tranquilo, no me va a dejar mentir, va tranquilo, bien relajado. Excellent, thank you. Excellent, right? O ¿cómo se llama? O afligido del contenido. Cualquiera de las dos, cualquier reacción va a obtener, ¿verdad? Pero vamos a obtener algo por ahí. Thank you so much. Perfect, perfect. My other question before we get started on some content. Tell me, did you have the chance to continue working in the platform? ¿Tuvieron la oportunidad de seguir progresando en la plataforma este día? Yes, teacher. Yes. 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 Thank you so much. In yes, what teacher. Section? In what section are you working? ¿En qué sección están trabajando? Cuéntenme. Four. Five. Four. Five. Excellent. Four. Thank you. Four. Five. Four. Five. Thank you. Four. Excellent, thank you so much, thank you so much. Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien, les felicito entonces, ¿verdad? Para los que me lo mencionaron sección 4, que ven, algunos ya están trabajando en la sección 5 y eso es muy bueno, ¿verdad? Felicitarles a todos por su esfuerzo e igualmente animarles, ¿verdad? A seguir avanzando en los contenidos, pues para seguir acercándonos a nuestra meta de aprender un idioma. Eso es lo bonito y el esfuerzo que usted pone, créeme que se va a ver recompensado al final del curso, porque ya estamos hablando inglés, ¿verdad? Usted dice, es que ya, usted diga, es que yo no puedo, no, no, pues ya estamos hablando inglés, ¿verdad? Ya hablamos inglés. Así que si le preguntan, pongan su currículum, ya hablo inglés, pónganle, usted ya modifique, vayanle poniendo lo que ya hablo inglés. Perfect. Check on this one, people. For today, we have some information, and today we have session number 9. And with this class, or with this session, we start with the next section from your platform. And the name of that one is, I'm wearing boots, right? Or I'm not wearing boots. That is like the title for the section. Esa sesión número 9, damos inicio ya a la sección número 4 de nuestra plataforma. ¿Verdad? Así que los que ya iniciaron su sección 4, qué bien, porque vamos a ver contenido que usted, con el cual usted ya está familiarizado. Para los que no, pues ahora lo vamos a familiarizar, es una o la otra, ¿verdad? Ya está familiarizado o lo familiarizamos aquí en la clase, no problem, right? And today in specific, we check on information for possessive. En esta clase, pues nos vamos a enfocar en el primer contenido que habla acerca de los posesivos, right? Possessives. Check on this one. Before we get started, antes de iniciar, veamos cierta información por acá. As you can see, in this one, we have different clothing items. Tenemos diferentes prendas de vestir, ¿verdad?
And we have a division about clothes for work, and we have clothes for free time. ¿Qué es lo que usted puede ver por ahí? Tenemos ropa que es para el trabajo y ropa pues, que también es para nuestro tiempo libre, diferentes actividades. Check on this one. In this slide, you see different numbers. They go number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, all the way until number 11. I need your collaboration, please, to tell me the different vocabulary words that these numbers are covering, right? Vea por ahí que aparte de la imagen que yo le incluí en esa diapositiva, tenemos algunos cuadritos que van enumerados, ¿verdad? Y ahí pues están tapando o están ocultando la palabra de diferentes artículos que tenemos en la imagen. Necesito su colaboración para que descubramos qué artículos son estos. For example, check on number 1. What clothing item is this? Right? ¿Qué artículo de vestuario será el número 1? Ve ahí la flechita. What is it? Jacket. Thank you. Jacket. Perfect. Thank you so much. And that's correct. It's a jacket. Thank you. Check out number 2. What is it? Tie. Tie. Thank you so much. Thank you so much. Let me check on this one. Right? Perfect. Number 2. It's correct. It's a tie. Thank you so much. Check on number 3. What is it? Belt. Okay. Thank you so much. You talk about this one. It's a belt. Thank you. Number 4. What is it? Raincoat. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. You call this a raincoat. Ah, vemos por ahí. Tenemos una como chaquetita para lluvias, ¿verdad? Un raincoat. Thank you. What about the next one? Number 5. What is it? Skirt. Thank you. Thank you. Talk about skirt. Thank you. What about number 6? What is it? High heels. Thank you so much. Thank you so much. Question for the ladies. Ladies, do you like high heels? Vamos a ver, pregunta a las chicas. Yes. Do you like high heels? ¿Le gustan los tacones altos? Do you like high heels? Yes. I like. Okay, perfect. Excellent. Thank you so much. Thank you so much. El último que termine la plataforma le tiene que comprar high heels a las chicas, a todas. Así que buzos. Y motivación para todos terminan hoy. Nah. Thank you. But that's nice. Nice. Thank you. Let's continue on this one. What about on number 7? What is this? Scarf. Thank you. That's fine. You call it scarf. Thank you. Thank you so much. Check on this one. What are these? This is plural. Este artículo es plural que vemos por ahí en las manos de la señorita. What are these? ¿Qué son estos? Gloves. Thank you. Perfect. You call them gloves. Thank you. Thank you. What about number 9? What are these? Boots. Thank you. That's correct. You call them boots. Thank you. What about number 10? What is this? Swim. If you talk specific, it's a short. ¿Verdad? Si es fuera específico, es un short. Pero acá hace referencia al atuendo de baño. In this case, the pronunciation should be swimsuit. The letter I is not pronounced. It is mute, right? La letra I en la palabra esta no suena, ¿verdad? Como que tuviera usted S-U-T. Swimsuits. Exacto. Similar acá si nos regresamos a los artículos para el trabajo, ¿verdad? Si vemos acá con el chico, tenemos una jacket, tenemos por acá un pantalón formal que es pants, y la combinación de eso, que ya sería como un traje, ¿verdad? Un traje formal que habla de la chaqueta y el pantalón formal, lo mencionamos suit. Es la misma pronunciación que utilizamos con el swimsuit, es un traje de baño.
Ahí nosotros aquí como un traje formal lo decimos suit. Right? Swimsuit. Thank you. Thank you, thank you. And check on the next one. Number 11. What are these? Sneakers. Socks. 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 Perfect. Perfect, perfect. That's correct. They are socks. Thank you so much. That's correct. They are socks. Thank you. Now, let's do a pronunciation practice at this moment, please. Vamos a hacer una práctica de pronunciación en la cual pues vamos a ir practicando todas estas palabras que en estos momentos tenemos en pantalla. I read the word for you. You listen and repeat after me, please. That is what you do. Listen and repeat after me. Let's begin on this one. Jacket. Jacket. Thank you. Shirt. Shirt. Blouse. 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 Tie. 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 Hands. Pants. Suit. Thank you, thank you. Double check on that one, right? Double check on the beginning of the sound. Remember pronunciation, no scared, no e, no scared. Listen, scared, scared, scared. Thank you so much. Thank you. Remember, no letter E at the beginning. Recuérdense que acá no lleva una letra E, ¿verdad? Por nuestro idioma, nosotros a veces le incluimos eso, a veces sin pensarlo, pero no tenemos que estar pendientes para no agregar una letra o un sonido cuando no es requerido, ¿verdad? No es scared. Scared. Inicio con sonido S. Thank you. Next one, repeat after me. Shoes. 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 Next one, raincoat. 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 Next one, dress. Dress. Thank you. Thank you so much. Next one, coat. 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 What about the next one? High heels. High heels. Thank you. Well done. Let's continue with more clothing items at this moment for the free time. Let's continue. Repeat after me. Hat. Hat. Thank you. Hat. Scarf. Scarf. T-shirt. T-shirt, right? Making the difference on that one. Thank you, perfect, so much. Thank you. Ahí estamos, cabal. Veamos ahí la diferencia. Imagínese si usted dice, I love the t-shirt. Ay, puchica, lo van a malentender si dice I love the teacher, but no, not possible, right? Check on that, right? Ahí nada más la diferencia entre las dos palabras, ¿verdad? Y cuando hablamos de camiseta, t-shirt, como que usted está, le está diciendo a alguien que guarde silencio, ¿verdad? Shirt, t-shirt. Cuando la otra palabra que hace referencia al maestro es teacher, va bien marcado, teacher, teacher, right? Teacher. Thank you. Let's continue on this one. Repeat after me. Gloves. Gloves. Sweater. Sweater. Jeans. Thank you. Boots. Socks. Sneakers. Sneakers. Thank you. Swimsuits. Cap. And the last one, pajamas. Pajamas. Thank you.
Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. People, tell me, in the scenario, when you go to bed, right, when you go to sleep, what do you wear? ¿Qué utilizan ustedes para pijamas? Pijamas. Pijamas. Shorts. Shorts. T-shirts. Pijamas. Pijamas, right? Perfect. Thank you so much. And what about the boys? Las chicas generalmente las chicas utilizan pijamas, right? Pijamas. What about for the boys? Pijamas for you, boys? Shorts. Shorts. Shorts and shirts, right? Very comfortable, right? Okay, thank you so much. Thank you, thank you. That's fine. Perfect, perfect. Check on the next one. We have some practice at this moment. Let me see on this one. We have different information about the clothes you wear to go, right? Vamos por ahí con la información de ropa que se utiliza para ir a diferentes lugares. And I need your collaboration to express ideas. For example, on this one, clothes you wear to go to the beach. What do you wear to go to the beach? Imagínese que usted va a la playa, la de los artículos de vestuario que ya vimos, prendas de vestir. Cuénteme, what do you wear? ¿Qué utiliza o qué viste usted en la playa? Swimsuits. T-shirt. T-shirts, sandals. Sandals is possible, right? Sandals is possible, right? To mention them, it's sunglasses, right? Sunglasses are other possibility. Thank you so much. Thank you so much. Let me see. Let me copy some information on this one, right? You say. Sandals, right? Sandals is other possibility that you mentioned, right? You mentioned also sunglasses. That is other variation that we can have. Thank you so much. But sandals could be a clothing item, probably, or not necessary to go to the beach. You can go to a party, you can go to a mall in sandals, yeah? And probably they're exclusive for ladies. ¿Verdad? Si hablamos de sandalias tal cual, hablamos del artículo pues más que todo femenino, las sandalias, y que también son un tanto bonitas y no son necesariamente solo para ir a la playa. A veces usted puede ir a una fiesta casual o a veces va incluso a un centro comercial. Es posible, ¿verdad? Cuando hablamos de sandals. ¿Y cómo será que decimos jeans? Entonces, si no es sandals. How do you say chancla, people? ¿Cómo decimos la chancla? How do you say that one? In this case, let me help you. Déjeme ayudarle por acá. You can call them like this. You can call them flip-flops. You call them flip-flops. En este caso, si hablamos ya de las jeans, ¿verdad? Que usted conoce, jeans. That is what you wear probably at home, right? When you are in the house, and probably when you go some places near your house, or sometimes when you go to the beach, right? Cuando va a la playa, podemos irnos en jeans. But do you go to Metro Centro in flip-flops, people? No. No. No, okay, thank you, right? That's possible, right? Thank you so much, thank you so much. Ahí tal vez no, tal vez en sandalias, digo usted, la chica. Probably the sandals. And for boys, probably not as well. Thank you so much. Thank you, thank you. Let's check on the next one. The next possible scenario. Check on this one. What about a party at night? What clothes do you wear? Dress. High heels. Thank you. What else? ¿Qué más? Cuéntenme. Y chicos, what about you, boys? If you go to a party at night, what do you wear? Pants. Pants, thank you. Jacket. Jacket. Top. Okay. Thank you.
jacket, very formal. And if you go, thank you, it's possible, right? It's possible. Now, imagine you go for a Thursday. Menciona a la gente, pues a mí no me crea. El viernes o jueves de amigos, yo no sé a qué se refiere la gente cuando dice eso, right? Mm. Do you wear a jacket? ¿Será que nos vamos a ir en jacket y en pants? ¿Para un jueves de amigos? No. Sneakers. Sneakers, that's a possibility. Yeah. In jeans. In jeans. In a t-shirt or just a shirt? T-shirt. Probably a t-shirt, right? Una camiseta, tal vez es más común, right? It depends on the occasion, ¿verdad? Y el escenario está un tanto general todavía, en una fiesta por la noche, pero no sabíamos qué tipo de fiesta, si es algo formal, como usted muy bien lo mencionó, a jacket, jeans, probably a tie, right? Tal vez una corbata, it's possible. But if you go to a party with friends, probably you need to change the different clothing items. Thank you. Check on the next one. Tell me. ¿Preguntas? Dígame. Una pregunta, sí. Corbatín, ¿cómo se dice en inglés? ¿Cómo está? Corbatín. Corbata y el corbatín, ¿ve? You say a bow tie. Bow tie. Yes, that's how you got it, right? A bow tie. Thank you. Thank you so much. That's a good question. Uf, pasé el examen, menos mal. Thank you. No, it happens. No me consta, dice Carla. Ya lo vamos a buscar en imágenes. Ya lo voy a buscar aquí a ver si no me equivoqué. No, a veces ocurre que como hay artículos que uno no ocupa, a veces uno no los ocupa tan común. Pero eso sí es bow tie, right? I think so, right? Eso creo. No, you go like that. Tell me, people, imagine you go to the park. What clothes do you wear? Shorts? T-shirt. Yeah, for the sun, exactly. Sunglasses. Sunglasses, it's possible, right? Sneakers. Sneakers, right? In a cap. You are correct. Perfect. Thank you. How do you say gorra? ¿Cómo decimos gorra? En ese caso decimos cap. Cap. Let me check on this one. In this case, hat es sombrero, ¿verdad? Y cuando mencionamos gorra, mencionamos cap. That is how you say it on that. Thanks. That's fine. Good ideas, and that's correct. Right? Imagínese usted va al parque, es muy necesario, ¿verdad? Y apropiado utilizar ya sea un sombrero o utilizar una gorra, ¿verdad? Que se conoce ya para protegerse del sol. Dígame. Una pregunta, el hat cuando menciona sombrero, ahí va unisex. Yeah, no problem. En este caso sí, no hay ningún problema. Incluso también tenemos diferentes tipos de sombrero y esta palabra es como bien general, ¿verdad? Porque usted me dice un sombrero de vaquero, si me dice un sombrero de playa, entonces ahí el hat es algo bien general, ¿verdad? Si usted quisiera ser más específico, podremos decir a beach hat. Anteponemos tal vez el lugar que nos sirve como de referencia para especificar el tipo de sombrero. Beach hat, a cowboy hat, ¿verdad? Cowboys, un sombrero de vaquero y así sucesivamente. Pero hat es válido. Let's see. Let's check on the next one and the last scenario that I have. Let me see. Oh, imagine this one. You go to another country. Imagínese que va a otro país. What clothes do you wear? Gloves. What else? Thank you. Scarf. Jeans. Sweater. Yeah. Do you wear a jacket to go to other country? Yes. Maybe. Imagine if you go probably belt. It's possible, right? Imagine you go to Egypt. Imagínese que usted se va para Egipto. Are
do you need a gloves and a sweater? ¿Será que vamos a utilizar gloves and sweater? No, right? Probably not, right? Imagine if you go to Alaska. Yes. In that case, it's possible, right? It's possible that you need probably a raincoat, a sweater, gloves, a scarf. Pajamas. Yes. Yeah, right. And that is what you, for example, if you go to Sonsonate here in El Salvador, what clothing do you wear? Imagínese que usted va a Sonsonate. ¿Qué ropa podemos utilizar en ese tipo de clima? O San Miguel. T-shirt, cap. Cap is necessary. Sunglasses. Thank you, right? Thank you. That's fine. And imagine if you go camping at El Pital. Three pairs of socks, right? Unos tres pares, diría yo. Pijamas. Three pairs, right? And two pairs of pijamas, right? Unas dos pijamas, por lo menos. Si el clima se pone mero extremo. Yes. Yeah, and pants, right? It could be possible. Thank you. Thank you so much. Perfect, perfect. Let's continue on some information. This was just the introduction about the vocabulary for this unit, but there is some content. And as I mentioned today, we check on information for possessives. Let me show it to you. All right, we have the different pronouns as you know them, right? We have the pronoun I, you, he, she, we, and they. And then we have the possessive adjectives. In this case, we use them to express ownership, right? To see or to mention to whom something belongs. Los adjetivos posesivos los utilizamos para hacer referencia a quien le pertenece algo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo acá, I say myself. Myself, right? And if you mention, right, el nombre de ella, her name, y así sucesivamente. Let's do a review. Hagamos un repaso de esa información. Check on the pronouns we have. If I say I, what is the possessive pronoun? Ya se lo dije yo en el ejemplo anterior cuando mencioné mi teléfono, right? ¿Cuál es el adjetivo? My. What about for you? What is the possessive adjective? Your cell phone, right? Your name, your favorite music, right? In that case, it is possible. What about for he? What his. Is the possessive? His or her. Thank you. His. For she? Her. Her. Thank you. For we? Our. Our. Thank you. Oh. And for they? They are. Thank you so much. Perfect. As you can see on this one, my, your, his, her, are there. And now we incorporate a new element, and that is for section 4. Ahora incluimos un nuevo elemento que es parte de la sección número 4. As you can see, we talk about the possessive pronouns. Hablamos acá de los pronombres posesivos. Igualmente, cada pronombre tiene un pronombre posesivo que va acorde a la persona de quien hacemos referencia. Check on this. Veamos el primero. Si tengo el pronombre I, ya tenemos el adjetivo posesivo my, como para decir my cell phone. Pero después existe un pronombre para decir es mío. En lugar de decir mi teléfono, puede decir mío. Y ya no menciono el artículo, ¿verdad? Entonces, esa es la información que vamos a ver en estos momentos. Tell me, what is the possessive pronoun for I? Mine. Thank you. Perfect. Thank you. What about for you? You, your, possessive adjective? Yours. Thank you.
Thank you. Thank you. That's correct. What about for the pronouns? We have he, his. Possessive pronoun? His. 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 The same? Is it the same? ¿Será el mismo? Yes. Yes? Are you sure? ¿Están seguros? Yes. Thank you, Miss Laura Michelle. Miss Laura Michelle está segura. Los demás los veo así un tanto dudosos. Pero están en lo correcto. It's true, it's true. Están en lo correcto. Yo solo quería ver si de verdad estaban al 100% seguros. But that's correct. Thank you. Thank you so much. You mentioned his. En este caso, este pronombre posesivo no cambia. Es el mismo, ¿verdad? Misma escritura, misma pronunciación. Nada más que cuando lo utilicemos ya en una oración, va a ver usted tal vez el cambio que, o cómo utilizar ya en contexto. Solo ya lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. What about for the pronoun she? We have she. Possessive adjective her. What is the possessive pronoun? Hers. Same. In this case, it's different. Hers. En este caso, sí lleva una S al final. Ese sí varía un poquitito. Her, yo puedo decir her car, haciendo el uso del el adjetivo posesivo, her, y mencionando el artículo. Her car, her shoes, her scarf. Si yo quiero decir de ella, sin mencionar el artículo, entonces utilizo hers. Así como lo vemos por acá. Hers. What about for we? We have we. We have our. What is the possessive pronoun? Ours. Ours. Thank you. Thank you so much. What about the next one? They. Theirs. Thank you. Thank you so much. And that's correct. That's correct. Perfect. You go like that, right? Mine, yours, his, hers, ours, theirs. Ve que el único que no cambia es el his, pero los demás sí llevan unas diferentes letras por ahí o tienen una pequeñita variante, right? Check on that one. Let's see. Let's see the information in context. Veamos el siguiente, los siguientes ejercicios porque ahí sí ya vamos a ver la estructura ya en contexto, ¿verdad? Para que usted lo pueda visualizar y pues ahí clarificamos dudas si es que existen. Check on this one. We have an illustration, right? We have the owner, right? In this case, is this lady. Hablamos acá de la dueña. Eso quiere decir la palabra owner que se ve por acá. Es dueña, right? And tell me, what is this? What clothing item? What is this? What? Scarf. 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 It's a scarf. Thank you so much. Thank you so much. It's a scarf. You are correct. Check on this one. Besides working with possessive adjectives and possessive pronouns, we also incorporate a new WH word. Veamos por ahí que aparte de eso, incluimos en este caso otra WH word. Si se recuerdan, ya vimos algunas que vimos who, what, how, where. Ahora incluimos otra WH word. ¿Y cuál es la función que tiene esta palabra? ¿Qué será que pregunto cuando incluye la palabra whose? ¿De quién? ¿Quién? ¿De quién es? Exactly. Okay. In this case, you ask for possession of something. ¿Ya? En este caso, esta palabra whose la utilizamos pues para averiguar posesión, ¿verdad? De un artículo, es decir, a quién le pertenece, ¿verdad? Y tengo la pregunta en verdecito, como se puede ver. Whose scarf is this? ¿De quién es esta bufanda? Ya vimos por ahí en la ilustración que tenemos el artículo y tenemos ahí a la persona que es dueño, o en este caso dueña del artículo en mención. ¿Cómo será que pudiéramos responder para decir que es su bufanda, pero su de ella, ¿verdad? ¿Cómo lo mencionamos? It's her. It is or her. Is? Ajá. Her. His. 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 Recuérdese que el his es para alguien, para un caballero. Entonces, his no sería funcional. Two possibilities, as you mentioned, right? Two possibilities for this. We can say, it is her scarf. Usted pudiera decir, utilizando
llamémosle forma completa, ¿verdad? Mencionando el possessive adjective y mencionando el artículo. It is her scarf. Recuérdense que en estos elementos del pronombre it y el verbo to be, se puede hacer una contracción. Eso no es problema. Eso puede ser it's. No hay ningún problema. Yo lo puse forma completa, ¿verdad? Podemos decir, it is her scarf, or the other alternative that I hear, and that is correct, you can say it is hers. Two alternatives are correct. Aquí las dos alternativas son correctas. What is the first one? The first one is the combination of the possessive adjective plus the noun. Si ve usted la primera forma en la que respondimos, hace la combinación de estos elementos. Un adjetivo posesivo, que es el que vemos por acá, her, y mencionamos el artículo. Eso hace referencia al sustantivo o nombre que tenemos acá, ¿verdad? Que sería el artículo en mención, scarf. Vea los colores, que también para que haga alusión a esa información. Esa es una forma. O la siguiente forma sería utilizar un possessive noun, un nombre posesivo. Vea por acá que en lugar de utilizar dos elementos, que sería el possessive adjective y mencionar el artículo, simplemente yo puedo utilizar el possessive noun, que es como tengo acá en la segunda oración. It is hers. Y ya no menciono el artículo. Note eso. Cuando se utiliza el possessive noun, el artículo ya no es necesario mencionarlo. No podríamos decir it is hers scarf y ponerle scarf. No, porque ahí estamos diciendo es de ella. Y ya se sobreentiende el artículo, ya no se menciona. Si no es como que usted me diga, es de ella bufanda. No, es su bufanda. Entonces sí, ¿verdad? Ahí sí tenemos el primer modelo, ¿verdad? It is her scarf, es su bufanda. Esa es una opción. O la otra, it is hers. In this case, the two options are correct. But you need to know the context that is best for one expression or the other. Lo único nada más es prestarle atención, tal vez, las dos son correctas, pero ver cuál nos es más funcional dependiendo de la situación en la cual nosotros expresemos la idea. Y les explico. Imagínense que yo le estoy hablando a usted por teléfono, ¿verdad? Y yo le digo, it is hers. ¿Qué me va a comprender usted? Ah, es de ella. Pero ¿y el qué? Si no me está diciendo qué. Pues... ¿Será el carro? ¿Será el gato? ¿Será el perrito? ¿Será el teléfono? ¿De qué me estás hablando? ¿Verdad? Usted me diría, ¿y qué? Sí, yo sé que es de ella, pero ¿el qué es el artículo? Entonces, en ese contexto, no queda claro si yo de inicio le menciono así o si usted no tiene tal vez una referencia visual para saber a qué artículo me refiero. Mismo contexto, estoy hablando por teléfono y yo le digo, hey, it is her cat. Ah, es el gato de ella. Así usted ya me entiende, ¿verdad? Porque yo mencioné el artículo y porque usted está al teléfono y no en el lugar, usted rápidamente se ubica con la idea que yo le estoy intentando mencionar. Si estuviéramos en el mismo cuarto y yo señalándole y le digo, it is hers, es de ella, y usted sabe que yo le estoy señalando un gatito o una camisa, entonces usted dice, ah, viendo el artículo, se sobreentiende si yo utilizo la segunda oración, it is hers, ¿verdad? En ese caso sí. Nada más, ahí, si estamos en el mismo cuarto, yo puedo decir, it is her scarf, it is her shirt. Ahí yo puedo utilizar las dos formas y no hay ningún problema. Nada más la otra, la segunda que utiliza el pronombre, es de chequear que si la persona va a comprender la idea, entonces si es obvio, usted lo puede utilizar. Y si no, pues para ser un poco más claro, nos vamos por el primer modelo, utilizando el adjetivo posesivo y mencionamos el artículo. No sé si queda claro ese punto. ¿Questions? No, teacher. Thank you so much. Let's check one more info. Veamos más información. Tengo más ejemplos para usted para que, pues, consolidemos, ¿verdad? La información que tenemos y vayamos internalizando esta estructura. Check on this one. We have a different person for this one. And we have a different clothing item. Tell me, what clothing item is this? What is this? Check on the picture. Tie. What is it? Tie. It's a tie, right? It's a tie. And we start with a question, right? Because it is singular. Whose tie is this? Ve aquí como hacemos referencia a un artículo en singular. Siempre vamos a utilizar whose. Mencionamos el artículo.
pero después necesitamos un verbo en singular y el this, si se recuerda cuando lo vimos anteriormente, cuando hace referencia a uno, utilizamos this, ¿verdad? Vean la pregunta de ella. Whose scarf is this? ¿Verdad? Porque el artículo es uno. Una bufanda. Acá tenemos una corbata. Whose tie is this? And then we create information. Information like that. Right? Check on the next one. Let me see. There are two different forms, right? Thank you so much. Thank you. We have the different information on this and the different forms. Tenemos dos formas de responder similares a las anteriores, ¿verdad? Se puede decir en este ejercicio. It is, déjenme ver por acá. It is his tie. Podemos decir es su corbata. Or the other form that we have, it is his. ¿Verdad? Igualmente haciendo uso de la información que les mencionaba con el ejercicio del scarf, right? Possessive adjective plus noun. Or if you want, you can use the possessive noun. ¿Verdad? Aquí podemos hacer uso de las dos versiones igualmente. Mencionamos el his porque hacemos referencia a his, que es de él. Y mencionamos el artículo, ¿verdad? His tie. O igual podemos decir, cuando ya se sobreentiende de qué artículo nos estamos refiriendo, podríamos decir muy fácilmente, it is his, right? No problem. Check on the next one. Ve el siguiente por acá. I have two more examples. Tengo dos ejemplos más. Check on this one. What are these? ¿Qué son estos artículos que vemos por acá? Gloves. What are these? Gloves. Thank you so much. Gloves. And in this case, gloves are plural. Right? Vemos un artículo del cual se hace referencia como plural. Mi pregunta va a variar. Check on this one. Whose gloves are these? Vea qué cambió. ¿Qué cambió acá? El verbo en plural y el demostrativo acá. En plural también, porque estamos hablando de un objeto que hace referencia a algo plural. Vea la pregunta anterior. Whose tie is this? ¿Verdad? Is, porque es plural, y el this también, respetando esos elementos de singular, perdón. Y acá, como estamos hablando de un artículo en plural, pues cambiamos verbo plural y también la siguiente palabra tiene que concordar con número, ¿verdad? Whose gloves are these? And how can we answer? Ve ahí. Check on the owner. Ve ahí que tenemos a la dueña por acá. ¿Cómo pudiéramos responder para decir que son sus guantes? They are her gloves. Right? El primer modelo, estamos bien. Thank you. They are her gloves. ¿Por qué utilizamos they? Por la mismo que yo les mencionaba, que el artículo es, en este caso, plural. Entonces, mencionamos, they are her gloves, ¿verdad? Son los guantes de ella, ¿verdad? O son sus guantes, ¿verdad? They are her gloves. Ya no podemos responder en este caso, si usted me dice, hey, teacher, pero en la respuesta, siempre va a ser, it is. No, va a depender del artículo. Para los anteriores sí nos era funcional decir it is, porque era it is the tie, it is the scarf, un artículo. Pero para plurales, como usted puede ver ahí en el ejercicio, mencionamos they. They are, y lo demás se mantiene, ¿verdad? Adjetivo posesivo, y mencionamos el artículo. They are her gloves. Y si solo quisiera decir son de ella, ¿cómo lo puedo expresar? They are hers. Exactly. Thank you. Thank you so much. That's correct. You mentioned like that. They are hers. Thank you so much. Something important and something that is valid is that you can make contractions. Recuérdense que usted puede hacer contracciones. Yo lo puse en su forma sin contracción, ¿verdad? Para que viéramos los elementos. Pero usted me dice, teacher, ¿y puedo responder de forma contractada el pronombre con el verbo to be? Sí, lo puede hacer. They're her gloves, right? They're hers, right? No hay ningún problema en que usted pueda responder de las dos formas, ¿verdad? Recuérdese que acá lo de las contracciones que ya vimos
En este caso, aplica pues para cualquier tipo de estructura que nosotros podamos estudiar, ¿verdad? Lo que ya se vio al inicio, aplica en cualquier tiempo verbal y en cualquier estructura, ¿verdad? Si usted me dice, ay, teacher, y ya no me, ¿será que si vamos a ver, hablar del pasado, vamos a hablar de, será que tengo que poner el a o el an, así como lo estudiamos en la primera lección? Sí, aplica. Se habla de un artículo. Recuérdese que a o an, y recuérdese que mencionamos que era por pronunciación. Eso aplica de aquí en cualquier contenido que usted vaya a ver cuando se refiera a un artículo. Así que espero que todos esos pequeños detalles que vamos cubriendo en clase no se le olviden, porque todo eso aplica. No es que usted ya lo vio una vez y decir, ah, ya estuvo, ya, ya me lo aprendí, ahora qué, y será que ya no lo voy a ocupar. No, para nada. Haga cuenta como que estamos en la escuela y estamos aprendiendo las matemáticas, porque primero nos enseñaron 2 más 2 y a restar va 2 menos 1, tanto. Después, cuando usted llega a un nivel más avanzado, le presentan una gran ecuación, pero todo vuelve a caer en sumas y restas, ¿verdad? Y haciendo diferentes operaciones. Lo mismo es el inglés. Todos esos pequeñitos detalles que vamos aprendiendo aplican para todo contenido en futuro, ¿verdad? Así que en este caso es posible utilizar contracciones si usted lo desea. They are her gloves, they're her gloves. They are hers, they're hers. No problem, right? Podemos responder de esas dos formas. And as always, right? Y como siempre, tenemos por acá la combinación possessive adjective noun, que es la misma información que les mencionaba anteriormente, las dos formas de responder. Check on the last one. Tell me, we have a different owner. Tenemos un dueño diferente del artículo y el artículo también ha cambiado. Tell me, what are these? ¿Qué son estos que usted ve acá? Shoes. What are these? Shoes. ¿Y cómo será que vamos a preguntar? ¿Cómo preguntaríamos de quién son estos zapatos? Whose shoes are these? And you are correct. Están en lo correcto. Recuérdese que utilizamos plural porque el elemento al cual nos referimos es plural. Plural. Whose shoes are these? ¿Y cómo respondemos? El primer modelo de respuesta, they are. His shoes. His shoes. Mencionando el artículo, exacto. Thank you. They are his shoes. Son sus zapatos, ¿verdad? Pero de él, ¿verdad? Son sus zapatos. Y si solo decimos son de él, ¿cómo lo mencionamos? They are his. Thank you so much. Perfect, right? And it is the same info. Y eso hace referencia a la misma información para que vea que independientemente si es plural o singular, usted tiene las dos formas de responder. Utilizando combinación adjetivo posesivo o el nombre. El nombre sería el artículo del cual está en mención. O si usted gusta, puede utilizar un possessive noun dependiendo los elementos que se quiera utilizar y mencionar. Nada más recordarle nuevamente que cuando utilizamos un possessive noun, no es necesario agregar el artículo, ¿verdad? Si usted viera en un ejercicio que tiene un espacio y menciona en el artículo, entonces usted diga, la única combinación possessive adjective, ¿verdad? Porque se está haciendo mención del artículo. Si no tiene nada, entonces vamos con el pronombre posesivo, que sería his, mine, hers, y así sucesivamente. Any question at this moment, people? ¿Alguna pregunta? Questions. Hello. No, teacher. Okay. Thank you so much. Yeah. Let's check on this info. Hagamos un ejercicio por acá para poner en práctica la información que ya les mencionaba. There is a conversation at this moment, or 3 conversations to be precise, right? 3 conversations that we have, and they are missing different information. Vea que por ahí nos hace falta diferente información, pues, para poder completar la info. Check on the yellow one. Vamos a iniciar con la conversación en amarillo que tenemos por acá. Vea la pregunta. T-shirt is this. What is missing here? ¿Qué nos hará falta aquí para completar la pregunta? Thank you. And then you say, whose t-shirt is this? ¿De quién es esta camisa? Esta camiseta. Whose t-shirt is this?
Is it Amy's? Y pregunta todavía la persona, ¿será de Amy? Is it Amy's? No. No. Y vea no. La persona le pregunta, no, le responde, no, no, it isn't, que necesitamos. Nice. Hers. Hers. Thank you. Hers. Thank you so much. Thank you. Hers. No, it isn't hers. ¿Está correcta la opción? Como no mencionan el artículo, ¿verdad? La única opción es utilizar un pronombre. It isn't hers. Vean la respuesta por acá. Le voy a ayudar por acá porque no tenemos mayor referencia. It's mine. Imagínense que la persona quizás quiere regalar la camisa o a saber qué onda, ¿vale? ¿Y de quién es esta camisa? Es de Amy. No, hombre, es de ella, es mía. Right, lo que usted le está diciendo. It isn't hers, it's mine. ¿Verdad? Es mía. Vea que ahí, como ya se sobreentiende el artículo al cual hacen mención, ya no es necesario mencionarlo nuevamente, ¿verdad? Por eso la persona utilizó, los utilizaron pronombres en ambas respuestas, right? It isn't hers, it's mine. Check on the next one. Check on the green conversation. Vamos a la conversación en verde. Are these, plural, y tenemos dos opciones. Your, y tenemos yours, y ve el siguiente elemento que tenemos, jeans. What is the correct version for this? Your. Thank you. Thank you so much. Are these your jeans? And that's correct. Ahí estamos en lo correcto. ¿Por qué your y no yours? Porque acá se mencionó el artículo, ¿verdad? Jeans. Entonces la única opción es adjetivo posesivo más el artículo. Your jeans. ¿Verdad? Tenemos esos dos elementos. Perfect, perfect. Check on the answer. No, they aren't. Vea la pregunta. Ajá. Thank you. Thank you so much. Hey, ¿son esos tus pantalones? No, they aren't my jeans. No son mis pantalones. Let's ask Peter. Preguntémosle a Peter. I think they're. Thank you. Thank you so much. And that's correct. I think they're his, ¿verdad? Creo que son de él, ¿verdad? I think they're his. Y tenemos teacher, ahí la conversación. Dígame, dígame. Tengo una duda. ¿Cuándo es que se va a usar my y mini? ¿Cuándo utilizamos en este caso? Veamos por acá. Me dice my y cuándo vamos a utilizar mine. Ajá. En este caso, Miss, va a depender de la información, como en este ejercicio, va a depender de la información que tenemos. Si vemos por allá, por acá, recuérdese que en el ejercicio tenemos un espacio y tenemos jeans, ¿verdad? En este caso. Y si se recuerdan del ejercicio que yo les mostraba, cuando mencionamos el artículo, que sería el nombre, acá antes necesitamos un posesión, adjetivo, exacto, necesitamos un adjetivo posesivo. Al identificar en este ejercicio que tenemos, ya se menciona el artículo que sería jeans, por este pequeñito análisis, el mine no nos es funcional, porque el mine no se acompaña o no hacemos mención al artículo nuevamente. Por eso en este caso de esta respuesta, utilizamos my jeans, en este caso. My jeans. Si solo tuviéramos un espacio similar a la última respuesta de la versión amarilla que tenemos acá, si usted ve, están hablando de una camiseta, una t-shirt, pero en la última respuesta ya no se menciona el artículo, ya no tenemos la combinación t-shirt, sino que solo tenemos un espacio solo. Entonces, ¿cómo decir? Es mía. Hablando y haciendo referencia a la camiseta. En esos dos casos, por cuestión de estructura y los elementos que tenemos en la oración, tal vez eso nos ayuda a determinar cuándo utilizar my y cuándo utilizar mine. Pero en las dos usted está mostrando, expresando posesión, que algo le pertenece a usted, ¿verdad? Pero nada más por esos elementos. No sé si queda un poquito más claro. Sí, está bien, gracias. Perfecto, un gusto, perfect, perfect. Thank you so much. And let's continue. Continuemos igual con la siguiente información. The information in purple. Check on this one. Are these Stephanie's and Jennifer's socks? Right? ¿Son estos los calcetines de Stephanie y de Jennifer? Vea la respuesta. No, they aren't.
Ellos. Estamos hablando de dos personas, ¿verdad? Y usted no es parte de ese grupo de personas. Okay. Son ellas. Entonces, theirs. Right? Y al igual en este, en esta oración, como no mencionan otra vez socks, ¿verdad? No tenemos la combinación de, no podemos hacer la combinación de adjetivo posesivo más el artículo, porque en la oración no se nos da, no hacen referencia otra vez a socks. Entonces, nos vamos por un pronombre, right? Y en este caso podemos decir, no, they aren't theirs. No, no son de ellas, ¿verdad? Eso es lo que estamos mencionando, no son de ellas. Y hablando de ellas, ya se sobreentiende que es de los calcetines. Vea el siguiente, la siguiente información. They are or there, y tenemos como opción your or yours. ¿Cuál será lo correcto? Yours. Thank you so much. And the same happens. Lo mismo ocurre en este ejercicio, porque si ven, no mencionan el artículo, ¿verdad? No mencionan calcetines nuevamente. Entonces, la primera opción, your, no me es funcional, ¿verdad? Sino que utilizamos un pronombre. They are yours. La persona le responde, no, no son de ellas, son tuyos. Es lo que la persona le está diciendo en la conversación. Vea cómo le responde la otra persona. I don't think so. No creo, le dice la persona. These socks are white. Esos calcetines son blancos. En espacio, socks are blue. ¿Qué necesitamos en este caso? Mine. O necesitamos mine. Mine. Thank you. Thank you so much. That's correct. And in this case, you need my socks. ¿Verdad? Como ven acá, es la conversación uno a uno, ¿verdad? Preguntando por los calcetines y toda la cosa. Pero aquí la persona ya le responde que no creo, ¿verdad? Que sean míos. Le dice, estos calcetines son blancos y mis calcetines son azules. Es lo que le informa, lo que la persona le está reportando. Y como acá sí menciona el artículo nuevamente, acá sí me es funcional la información que teníamos hace unos momentos, que sería el possessive adjective más el noun, que sería el artículo, ¿verdad? Socks. Y aquí pues ya utilizo nada más un adjetivo posesivo, my socks. El mine no me es funcional en ese caso. Recuérdese que el mine no se acompaña del artículo. Ya no se menciona nuevamente. Justo como tenemos en este ejercicio acá, en la primera conversación que estudiamos. Miss Leslie, tell me. Dígame, Leslie. Perdón, teacher. ¿En qué casos es que se ocupa ese apóstrofe con la S al final para el ejemplo cuando dice James. Stephanie y Jennifer? Bien. Ese es también nuestra posesión. Imagínense que yo tengo por acá una oración, ¿verdad? Y yo le digo, these are his socks, ¿verdad? ¿Verdad? Yo tengo un ejemplo. Yo digo, estos son los calcetines de él. Pero la idea es un tanto vaga, un tanto general. Porque imagínense que estoy hablando de los compañeros de aquí en la clase y le digo que son los calcetines de él, pero ¿de quién? Y usted me va a decir, ¿serán de Esaú? ¿Serán de Oscar? ¿Serán de Víctor? ¿De quién son esos calcetines? Me va a decir usted, porque es bien general. Si identificamos que es un caballero, ¿verdad? Que son de él. En este caso podemos ser más específicos utilizando el caso posesivo. Y a eso es que utilizamos el apóstrofe. Entonces yo puedo decir, these are, y aquí menciono el nombre de la persona. Digamos que fueran de Víctor, ¿verdad? Entonces yo digo, these are Víctor's socks. Y ahí ya queda más que claro y evidente de quién son los calcetines, ¿verdad? Y igualmente, eso que vemos acá, el nombre de la persona con el apóstrofe, me sirve como el his, que sería de posesión. Nada más que es más específico. En esos casos lo utilizamos, ¿verdad? Porque si yo inicio con la oración, these are his socks, usted no me va a entender a quién, o sea, a quién estoy haciendo referencia, ¿verdad? Pero ya con el nombre y el apóstrofe sí es posible. Eso lo vamos a ver mañana porque es parte de los posesivos. Pero en esta sesión vimos nada más eso. Pero no sé si eso responde por el momento su pregunta. Yes, thank you. Perfect, perfect.
tomorrow we check on this one. Mañana vemos más práctica de los posesivos. Igual vamos a utilizar en este caso el caso posesivo, que es cuando agregamos una S al nombre, ¿verdad? Para ser más específico. Eso generalmente usted lo ve en los salones, ¿verdad? Que usted ve Carlitas, Carlas, salón, ¿verdad? El salón de Carla. Ah, y usted ve de repente Lauras, Lauras, salón. El salón de Laura, ¿verdad? Y usted generalmente en los salones de belleza es muy común ver ese tipo de estructura, ¿verdad? Pero igual mañana lo tomamos más en cuenta y lo desarrollamos en clase. Before we leave, is there any question? Antes de retirarnos, no sé si existirá alguna pregunta del contenido que se mencionó en esta oportunidad. No, teacher. Oh, okay. Everything clear? ¿Todo claro? Yes, teacher. All clear. Okay, all clear. Yes, teacher. Como la horchata de Clara. No. Not so much, right? Not so much, okay. Las el guati, pues, chicas, estamos fregadas. Comencé. Vámonos a la sesión 1 otra vez, entonces. Estoy bromeando. Okay, thank you so teacher, much. Okay. I know, it's okay. Thank you so much, people. Okay, because of time, Tim, dígame. Le escucho, no sé si existía una pregunta. No, tengo preguntas. Okay, thank you so much. And people, because of time, we're going to stop here and we will continue tomorrow. So I make again the invitation for you to continue working on your platform. ¿No? Por cuestiones de tiempo, vamos a finalizar la sesión en estos momentos e igualmente pues les animo nuevamente, así como en todas las sesiones. A veces este teacher que aburre siempre nos dice lo mismo, ¿no? Pero es para que podamos cumplir con el requisito que es de inscripción para el siguiente módulo, pues invitarles a seguir progresando en su plataforma para completarlo, ¿verdad? Lo más antes posible. Igualmente nos sirve de insumo para la clase porque usted ya conoce la estructura y acá pues lo ponemos más en práctica, ¿ok? Así que ha sido un gusto para mí esta noche. Have a good night. A perfect day tomorrow and see you next time. Good night. Bye, everybody. Bye. Take care.